¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Hoy hablamos acerca de lo que sucede en instalaciones de los tribunales, lugar donde tenemos ya algunas declaraciones del ex jefe de gabinete en el caso Bombas a la Noca. Te estamos escuchando. Adelante, por favor, Giovanna. Buenas tardes, informar que a minutos de llevarse adelante la audiencia de medidas cautelares en el caso de las bombas molotov halladas en un garaje dependiente del Ministerio de Culturas, nos encontramos con el jefe de gabinete, quien ha sido aprehendido en las últimas horas tras haberse presentado de forma voluntaria, y él lamenta esta situación al respecto, pues él asegura ser inocente y de que no tenía conocimiento ni siquiera de la elaboración de dichas bombas molotov. Montito, por favor, usted alega inocencia y cree que es injusta esta detención. Pero es totalmente injusta. Yo el día de ayer me personé junto a mi abogado a declarar una idea de coadyuvar con la investigación, de que no se me tome como cómplice o algo por el estilo. Entonces me hacen esperar tanto tiempo, o sea, ya lo tenían preparado, ¿no? Y me aprenden, me dicen que hay una presión en mi contra. Cuando yo veo el fundamento, porque yo tengo la profesión de abogado, leo el fundamento de la fiscal y viene a decirme que supuestamente soy partícipe. ¿Y cómo fundamenta la presión ilegal? Diciendo que no tengo familia, diciendo que no tengo trabajo y diciendo que no tengo un domicilio real. Muy bien, revisemos otras informaciones y conozcamos lo que está pasando dentro de la Asamblea Legislativa. Para ser precisos, en la Comisión Mixta de Constitución, que aprobó ya en grande el reglamento a la convocatoria para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. En estos momentos se conoce que los asambleístas realizan la revisión en detalle, esperando que esta jornada pueda ser aprobada y que hasta este miércoles la misma ya sea tratada dentro del Poder Legislativo. Hablemos ahora del capitán Javier Alberti, este policial que fue destinado a instalaciones de la aduana. Le ha convocado una conferencia de prensa que luego se suspendió. Según las informaciones extraoficiales, Alberti llegó esta mañana a las instalaciones donde fue designado, lugar en el que supuestamente Marlene Ardaya, presidenta de la aduana, lo habría increpado y retirado de forma inmediata, ya que este policía tendría conocimiento de irregularidades dentro de esta institución estatal. A través de los familiares se nos comunicó que dicha conferencia debía llevarse adelante en un hotel paseño en el que usted está viendo y se suspendió hasta nuevo aviso. Y al mar, hoy queremos dentro de la Brigada al Día tocar un caso de un hombre que está hospitalizado. Adelante. En el Hospital San Gabriel, dentro de la sala 242, está don Fernando. Este hombre se encuentra 5 meses internado y gracias a Dios su salud ha recuperado. El tema que tenía, el problema que tenía era una pancreatitis, pero ahora lo que se necesita es pagar la deuda que asciende más o menos a unos 92 mil bolivianos. Se está pidiendo por favor el apoyo de todos los bolivianos. Este hombre necesita regresar a su casa con su esposa y sus 2 hijos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Queremos informarles que alrededor de 700 casos delincuenciales están retrasados en la Ciudad del Alto. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen indicó que los trámites de hechos delictivos tendrán que esperar un poco, en consideración a que se quemaron sus instalaciones. Sin embargo, se ha recalcado que los mismos serán llevados adelante con normalidad, a pesar de que se haya perdido la información física, pues toda esa documentación ya fue digitalizada y los computadores recuperados en perfecto estado con los datos exactos. Y en otras noticias queremos indicarles que la ministra de Relaciones Exteriores, le estoy hablando de doña Karen Longaric, ya ha entregado a la embajadora de México copias de los mandamientos de aprehensión contra exautoridades del gobierno de Evo Morales, quien se encontrarían en calidad de asilados en esa embajada. Recordemos que se detalló que por el momento se tienen 4 órdenes emitidas por el Ministerio Público para exministros como Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca. Bueno, y atención, estamos atravesando por una época donde hay cambios bruscos de temperatura y es por eso que la Alcaldía de La Paz habilitará un albergue transitorio en la terminal de buses para migrantes potosinos quienes llegan a la ciudad por estas fiestas de fin de año y personas en situación de calle a partir del 9 de diciembre. Principalmente se atenderá a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. En Cochabamba, un hombre necesita de colaboración. No sabemos dónde están sus familiares. Adelante, Martín. Estamos en Quillacollo para contarles la historia del señor Oscar. Tiene 90 años, se encuentra postrado en esta cama y es que sus hijos básicamente lo han abandonado, están en el exterior y aquí está con una amistad de ellos que nos pide le podamos encontrar un hogar o podamos dar con la pista de sus hijos también o de sus familiares acá, con la finalidad de que el señor pueda estar en mejor recaudo. Está más de 1 mes y medio ya en este lugar. Y lo que el señor también pide es poder encontrar a sus familiares. Lo lamentable es que se cayó, ha sufrido una fractura y ahora realmente necesita la ayuda de las personas que lo conocen y de
de las personas que forman parte de su familia. No vamos a dejar de tocar estos casos dentro de la Brigada al Día y pedimos su colaboración y solidaridad. Queridos amigos, el reencuentro será en Edición Central. Los espero.